El mundo del espectáculo ha sufrido una lamentable pérdida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Gus Rodríguez, guionista, productor de televisión y uno de los gamers pioneros en México, ha fallecido a sus 59 años de edad. Rodríguez trabajó muy de cerca con su amigo Eugenio Derbez, para quien escribió innumerables rutinas cómicas, además de haberle creado numerosos personajes con los cuales el actor sigue asociado. En su cuenta oficial de Twitter, Eugenio Derbez escribió: "Hoy murió uno de mis grandes compañeros y amigos de la vida, mi cómplice, mi amigo, mi hermano, creador de Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo que soy ahora. Genio de la creatividad, pero sobre todo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar". Gus Rodríguez fue creador y conductor del programa Nintendomanía, transmitido los sábados por la televisora Azteca en 1995. En el show, este gamer daba a conocer lo más nuevo de los videojuegos de Nintendo, así como diferentes trucos para poder superar niveles. En Nintendomanía, él trabajaba junto con su hijo, Javier Rodríguez Ávila, así como con Maggie Heggie, Mark Thatcher, Daniel Áviles, entre otros. Gus, quien se convirtió en todo un ícono de los videojuegos, luchó con una enfermedad pulmonar desde el 2019 y a través de redes sociales se dio a conocer su última voluntad. En su cuenta de Instagram se puede leer lo siguiente: "Y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa, en el estado mexicano de Tlaxcala. Solo me verá del 27 de mayo a fines de junio quien quiera ir a verme, o cualquier noche en su imaginación. Brillaré cuando yo quiera y cuando me necesiten. No cuando me exijan y desesperados recurran a mí. Mi luz no estará visible todo el tiempo, pero cuando se deje de ver, será uno de esos recuerdos imborrables que recordarán cuando me viste, que te vi y que estás en mis pensamientos por la eternidad. Seré una luciérnaga". Gustavo, mejor conocido como Gus Rodríguez, nació el 27 de mayo de 1960 en la Ciudad de México. Él de verdad hizo de todo. Era periodista, actor, guionista, productor, jugador de videojuegos, director y hasta conferencista mexicano. Él fue pionero en las publicaciones en las revistas acerca de videojuegos, siendo más reconocido por haber fundado la revista mensual Club Nintendo en 1991, junto a Pepe Sierra, ambos guionistas del programa Derbez en Cuando. Gus Rodríguez también fue bastante conocido por hacer diferentes apariciones junto con Eugenio Derbez. Además, él se encargaba de la dirección del programa Vecinos. En XH Derbez, él interpretó a Simón Paz para el segmento humorístico Las 5 Herencias. Hasta el momento de su fallecimiento, él conducía un programa llamado Power Up, de la empresa de videojuegos Gamers. Dicho programa se estrenó el 22 de febrero de 2014. Este programa contaba con un gran número de reseñas de videojuegos retros, así como videojuegos actuales, así como él solía señalar en su programa Nintendomanía. Él también se dedicó al mundo del doblaje, como adaptador de guiones y doblando voces adicionales. En este ámbito, destacó su trabajo como adaptador de guión en la película Ralph el Demoledor. En el 2019, él se vinculó a Televisa para ser conductor en los programas Retro Game y Gamevolution, transmitidos por el canal televisivo BitMe. Por su parte, el hijo de Gus, en su cuenta oficial de Twitter, escribió: "Gracias por todo, pa. Te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo". Gus era bastante activo en redes sociales y él compartía diversos videos cómicos. Entre sus publicaciones más recientes, Gus concedió una entrevista en la cual él daba consejos de qué hacer en este aislamiento gamer. Fue el mismo Gus que desde el año 2019 había anunciado en su cuenta oficial de Twitter que él se encontraba enfermo, momento en el cual preocupó a sus fanáticos. El 24 de octubre del 2019, Gus escribió: "A todos mis followers, o sea, quiero decir amigos, les agradezco que estén atentos a mi salud. Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho. Todavía no se va, pero ahora sí, ya le estoy haciendo frente y le ganaré. Gracias por su preocupación, los amo". Sin embargo, hasta el momento se desconoce si esta fue la causa del fallecimiento del también escritor, pues ninguna fuente oficial ha revelado la causa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar la muerte de nuestro querido Gus Rodríguez. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.